Happy holiday. Happy holiday. Happy holiday. Happy holiday. Happy holiday. I don't even know the song. It's beginning to delight. Five golden rings. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Hey, ahora vamos a ver qué piensan los comediantes de la Navidad. Navidad para mí es consumerismo, capitalismo. Si tú quieres a alguien, tú tienes que regalar algo. Si tú quieres mucho a alguien, le regala algo más caro, tú sabes, este es el mundo en que vivimos. Es como el tiempo del año en el cual todo el mundo trata de ser personas que de verdad no son, solamente es lo que para sorprender. Un buen tiempo para, en verdad, darle a la comunidad. Si no tienes el dinero para hacer el regalo, go donate some of your time at a soup kitchen and just do nice things for other people. That's what I think. Muchos regalos, en verdad que ningún regalo, gastar chavo para los nenes y jodiendo de la familia. Yo soy bien navideño ahora mismo, la verdad que sí. Yo soy el Grinch ahora mismo. This is happening right now. I don't know what's going on. Me encanta porque me engordo y mi papá no juzga la cantidad de mi bebida. Me gusta porque hay regalos y no tengo que comprar. Y pues me da para el año. Por lo menos no crezco ya. So, todo lo que me regalen me va a servir. Espérate. 18. Este lente está cabrón. ¿Qué? Un castigo que nosotros los seres humanos estamos recibiendo es que el tiempo se nos está cortando muy rápido. So, se acaba la Navidad. Pasa un mes y estamos en Navidad otra vez. Es como frustrante. Lo más que me gusta de la Navidad es cuando viene la gente que no vive en Puerto Rico, por lo menos, porque yo vivo en Puerto Rico, obviamente. Y los puedo ver. Y eso es lo mejor, reunirse con la gente que tú nunca ves. También el fresquito, ese fresquito navideño. Mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. ¿Y cuáles son sus comidas favoritas? La comida navideña. Pasteles de yuca en específico, bueno, pasteles de yuca, ¿sabes? Hijos de puta. En verdad que sí, con un poquito de pique. A mí me encantan los pasteles. Yo soy pastelero. Pasteles. Obligado. Definitivamente, pasteles y más pasteles. Mi comida favorita de Navidad es algo súper raro, gringa tradición de casa. Uno es un pecan pie y el otro es, beet pickled eggs. That's all I'm gonna say. You look it up, you Google that shit. El pernil, full el pernil. Arroz guisado con salchicha, que siempre con gandules, la gente me ignora. Hagan arroz guisado con salchicha y pernil, eso está demasiado brutal. Arroz con amarillo, lo que tenga plátano, me gusta el plátano, mucho el plátano. El aguacate, de Navidad, de verano, primavera, otoño, aguacate siempre gana. Mi comida favorita es las morcillas, y yo sé que no mucha gente le gusta las morcillas, pero a mí tampoco me gustan todas las morcillas, tienen que ser calientes y crispy. Una morcilla fría. Esta Navidad yo quiero un cuero. A quien no le gusta comerse un cuero. Esta Navidad yo quiero un cuero. ¿Y cuáles son sus memorias favoritas de Navidad? Me acuerdo despidiendo el 99 para el 2000 en mi casa, que no sé por qué. Los vecinos bien unidos, bien cabrones. Despedimos el año bien brutal allí en la frente a mi casa. Cerramos la calle y todo. Y era como un jolgorio. Era como una vecindad. Tonight, I just died in your arms tonight. Nothing to say. Eso, y me acuerdo, ¿por qué fue bien buena? Pues de 93 para el 2000, eso fue bien cabrón. Y el 2000 para el 2001, un mochinchi, una cosa cabrón, hija de puta, y todo el mundo se odiaba. Y no hubo un carajo. La vez que chiché. Coño, pero no te rías. Dale.
Fue mi única vez. Los reyes entraron a mi cuarto y pusieron regalos en todas partes. Y yo no podía ni caminar. So, tuve un cojón de regalos. Esa es mi mejor memoria de Navidad, tener un montón de regalos. Montones. The best moment I spent Christmas and New Year's at Disney World in Orlando when I was 13. My parents planned for New Year's to spend it at the Germany and Epcot. We drink beer and sausage. We had the reservation at 10 to watch the fireworks at midnight. We got the table at 11:30. All the food was over. It was pouring rain. It was 35 degrees outside. And I didn't get to have any beer, I didn't get to have any sausage. We missed the fireworks, and it is my favorite memory from Christmas. No me acuerdo, man. Yo y mi hermano viendo el 24-hour marathon of A Christmas Story. We will watch that every single time, and then we will watch How the Grinch Stole Christmas. Because I love Dr. Seuss. Christmas Story, most boring movie about a fat white kid who wants to get a wagon? Why, because he's too fat, he can't walk around? Such a boring ass movie. Cabrón, yo creo que no hay memoria favorita de la vida. Yo siempre tengo este picture. Yo vivía en una casa en Guabate y había un pino. Nosotros cortamos un pino de afuera. En la base del árbol era un aro, cabrón. Un aro de un carro. O sea, y ahí pusimos el pino, era como 20 pies. Y yo me acuerdo que yo bajé así el día de Navidad y habían dos bicicletas en cada lado del árbol. Un cojón de regalos, regalos en los sofás, las medias llenas de mierdas y dulces. Claro, yo me quedé así como... Dios sí existe y se llama Santa Claus. Pasarla en familia como tal, porque uno se divierte, uno escucha historias. Y esas historias son momentos que tú guardas en tu mente. No es estar viendo el pasado, pero recordar, ¿sabes? Todas esas cosas bonitas, porque creo que lo más importante en la vida es ser feliz. Y la Navidad siempre da mucha felicidad, en verdad. Merry Christmas. Happy Holidays. Feliz Navidad, Corillo. Vean el Chanto Show, Chanto Swan. Happy Holidays, guys. Hi, bye guys! Bye! Bye guys! Happy Holidays!